Soy Johnny, bienvenidos a un video más de 8BitCR y a un episodio más del Bit Mini. Hoy empezamos la semana de cobertura de E3 con el anuncio de Skyrim. A ver, bueno, Elder Scrolls 5 Skyrim es, ¿no? No el anuncio por el hecho de que ya sabemos que existía. A ver, no es ninguna novedad sobre la que estamos hablando, pero ya se hizo un anuncio más formal acerca de esto, porque la única vez que lo habíamos visto es cuando recién anunciaron el Switch, y cuando recién iba, sí, en la primera presentación del Switch, y se ha sabido que viene, y que viene, y que viene, pero no se había mostrado nada. Así que al fin tenemos nuestro look a él. Hay un par de cosas interesantes con esto. Como ya habrán visto, estarán viendo, tiene compatibilidad con Amiibo. Por ahora solo muestran al Link de Breath of the Wild, y tiene cosas del Link de Breath of the Wild. Dígase la Master Sword, del Scudiliano, la ropa, los ropajes del héroe. Que todo bastante bien. Además que tiene una opción de control de movimiento, que eso nadie lo vio venir. Pero se ve bastante interesante la opción de control de movimiento. No sea como... No sé, hay muchas veces que cuando meten control de movimiento en los juegos, como los juegos de Wii, pasaba mucho que uno se... Ya uno hacía cualquier cosa, pero eso sea que tiene las cosas de controlar las flechas y tirar el arco y la flecha y ese tipo de cositas, detalles pequeñitos. ¿Tiene que jugarse así el juego? No, es una opción que ustedes tienen, y de hecho si lo quieren jugar modo tabletop, o sea que ustedes ponen la consola en una mesa y usan los dos Joy-Cons separados, igual los pueden usar como un control normal. No quiere decir que si usan los controles separados tiene que ser movimiento, no, el movimiento es una opción. Y eso es importante. Además de eso, pues se ve bastante bien. No hay más que decir. Realmente no dijeron fecha, no dijeron precios, no dijeron nada. Pero vamos a esperar. Bueno, dijeron que va a estar en otoño. Y eso se ha dicho desde siempre. Así que, pues, agosto, una cosa por el estilo, podría ser que salga este juego. Entre agosto y octubre sería, ¿no? Así que, bueno, está interesante, la verdad. Me gusta la idea de que salga este juego. Yo, no personal, nunca lo he jugado. Así que probablemente voy a comprarme este juego. Y probablemente tengamos una serie de este juego en el canal. Así que están ustedes. ¿Quieren ver Skyrim aquí en el canal? Pónganlo en los comentarios. ¿Qué opinan de las cosas nuevas que se dijeron en términos de uso de Amiibo y en términos de controles de movimiento? Y además, hay rumores, solo que quiero agregar esto así como un extra. Hay rumores de que tiene soporte de más Amiibo. No sé de quién es. No sé cómo. Pero tengo miedo. En el mejor de los sentidos. Si les gustó el video, recuerden darle a comentar, suscribirse y nos vemos en el próximo video con más. Adiós.